Hola. ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. Uf, hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. Yes. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! Mírame. Abby, deja de mirar abajo. Owen, ¿tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? Abby, no coquetees. ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas. Son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... No lo sé. Encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. Oye. ¡No! Te veo en la cabaña. A la mierda.
Mierda. ¿Aún respiras? Hay un montón. Vamos. Por aquí. Te sigo. ¿Echas de menos estar con él? ¿Con Jesse? No. Llevabais mucho tiempo juntos. Mira, Jesse es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia. Pero pusimos el piloto automático. Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno, es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. Vale. Como artista tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Qué amable por tu parte. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Ata a Shimmer aquí. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el careto, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser malo. ¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene. ¡Cierto! ¡Oh, Eugene! ¡Qué gracioso era! ¡Oh, sí! Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar así con 73 años.
Ojalá llegara a los 73 años. Listo. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. ¿El pueblo? ¿El de la torre? Sí, ahí está el siguiente puesto. A los caballos. Pregunta, ¿llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Gracias. Hey, Japan. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un derrame? No, de viejas, tras una vida larga. ¿Y tú? Ni de broma, eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas de tela en la nieve. Hoy llevo botas. Pero qué coño. Qué peste. Serán los infectados. ¿Cuántos hacen falta para derribar a un alce? Más de uno. ¿Dónde coño están? Busquémoslos. ¿Queda alguno? No. ¿Sabes? Lo hemos hecho genial. Sí. Los chicos no van a creérselo. Vale. Vayamos a descansar. Al próximo puesto de vigilancia. Ya nos toca. Ya ves. La
La tormenta está empeorando. ¿Queda mucho para el puesto? Pasado el próximo pueblo. Te sigo. ¿Conoces esto? He pasado de largo. No había entrado. Esto era de Eugene, sí. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados. Y 2 civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Fedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Vamos. ¿Qué tenía aquí abajo? Seguro que un picadero. Por eso no te lo contó. Espero que sea un picadero. Estaba muy solo. Alucino. Es hierba. Un montón de hierba seca. Oh, vamos allá. ¿Aún estará bien? ¿La hierba caduca? Veamos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Joder. Déjame a mí. Sí, claro, tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? Estamos atrapadas. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del 1 al 10. Siendo el 1 una mierda que te mueres... Y el 10, algo... algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te
Te pido que valores el beso. No lo sé. Yo le doy un 6. ¿Un 6? Vaya. Un 6 redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un 6... ¿Qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Me sacas de quicio. Anda que tú a mí. Haces que me den... Antes tenemos que salir de esta. Las ventanas. Soy Tommy. Y este es Joel. ¿Y tú eres? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No aguantará mucho. Hay que volver. Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos más aquí. Los caballos no aguantarán nada. Vamos con mis amigos. Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Baldwin. Quizá funcione. Muy bien. Abriré la puerta. Vale, tú ven conmigo. Vamos.
¡Vamos! ¡Agárrate bien! ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale, iré al oeste. Dina al sur. Y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí.